¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Saludamos con gusto a toda nuestra comunidad universitaria, nuestra vasta comunidad universitaria. Le saludamos con gusto a usted y a toda la sociedad zacatecana en nuestro, un servidor, Alfredo Valadez Rodríguez. Y Bricia Luna Reyes. Le damos la bienvenida a todas y todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo proyecto de la Dirección de Comunicación Social de la UAS, que se suma a los diferentes espacios informativos universitarios ya existentes para mantener enterada a toda nuestra comunidad universitaria. En este caso, les estaremos presentando los lunes las noticias universitarias más relevantes en voz de sus actores sobre los asuntos universitarios más importantes de nuestra máxima casa de estudios. Pretendemos presentarles a ustedes en un lapso de solo 15 minutos las noticias, información y avisos que les sean útiles para el desarrollo de sus actividades a quienes conforman nuestra enorme comunidad universitaria. Así, recordarles que somos la principal institución educativa y superior en este estado de Zacatecas, con alrededor de 45 mil estudiantes, maestros y trabajadores en torno a 123 diferentes programas académicos. Y no solo es una cuestión de cantidad, es decir, de números, sino también de calidad. Así es, estimada Bricia, porque de acuerdo con los índices y evaluaciones elaborados por el gobierno federal a través de instituciones educativas y los organismos evaluadores del país, nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas tiene el mejor nivel de preparación y posgrados en su planta docente, muy por encima de otras instituciones de educación superior públicas y privadas. Bueno, y solo para proporcionar un ejemplo, de acuerdo con el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, que evalúa los posgrados universitarios de todo el país, consideran su perspectiva de pertinencia científica y social en torno al estado de Zacatecas, cuenta con registro de calidad 27 posgrados, de los cuales 26 están en la UAS, y uno que corresponde al Centro de Investigación en Matemáticas, lo que conocemos como CIMAT. Y ahora sí, con todo este importante contexto, arrancamos con la información, con la entrevista de este día, de este primer programa, con algunos de los sucesos más relevantes de este acontecer universitario con Panorama UAS. Bueno, la mañana de este lunes 22 de agosto, nuestra primera emisión de Panorama UAS, le damos la bienvenida al rector de nuestra universidad, el doctor Rubén Ibarra Reyes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Alicia, Alfredo. Y antes que nada, mis mejores deseos para que este proyecto universitario tenga todo un éxito. ¿Por qué? Porque si estamos bien comunicados, somos más fuertes como universitarios. Así es, señor rector. Y bueno, pues estamos cumpliendo exactamente una semana de arranque de clases presenciales en nuestra máxima casa de estudios. Si nos pudiera contar, por favor, señor rector, cuántos maestros, trabajadores, estudiantes, por supuesto, se están incorporando a esta nueva era post-pandemia, donde hay muchos retos, por supuesto. Sí, efectivamente. Bueno, una semana abrumadora y vertiginosa, después de 2 años de pandemia en la que la educación en la universidad, si bien es cierto, teníamos prácticamente un año con esfuerzo muy importante de regreso a actividades presenciales, regresamos al 100%, y esto implica que más de 41 mil jóvenes regresan a las aulas, cerca de 3 mil profesores y algo así como 2 mil trabajadores nuevamente visitan las instalaciones de manera total, absoluta, en la lógica, pues, de que la universidad regrese a sus actividades normales, presenciales normales. Sí. Y bueno, he estado visitando las unidades académicas, los programas académicos diferentes para dar la bienvenida, para observar las dificultades que tenemos. Y claro, hay dificultades, eso no hay que negarlo, hay que ser sumamente realistas. Sí. Después de 2 años hay deterioro en algunos espacios que por supuesto estamos reparando, porque además de las actividades académicas, bueno, esta universidad tiene una característica fundamental, que es todo su sistema de política asistencial para los jóvenes, y bueno, regresamos también a casas de estudiantes, a comedores. En estos momentos estamos terminando una reparación integral al SAUS, al comedor del campus. Las casas de estudiantes todas se aperturaron, y obviamente estas lluvias han causado muchos estragos en todos lados. Estamos también reparando goteras, techos de las casas de estudiantes. Hicimos una limpieza integral también muy, muy fuerte, toneladas de basura que se encontraba, de hierba, etcétera, etcétera. Pero la lógica es, pues,
hacer todo lo que está en nuestras manos para que la universidad siga siendo la máxima casa de estudios científicos. Correcto. Muchísimo trabajo y sí, efectivamente se está viendo a cabo en las diferentes unidades académicas. Pero rector Rubén, también platíquenos, supimos que la semana pasada usted representó a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la reunión donde se presentó el Plan de Acción para la Transformación Educativa en Salud, donde, bueno, fue en la Ciudad de México y participaron diferentes rectores, directivos de la NUYE, Secretaría de Salud. Y ¿podríamos decirnos en resumidas palabras cuáles fueron los acuerdos de esa reunión? Sí, en efecto, con la presencia de Luciana Concheiro, con la presencia de Carmen Rodríguez Armenta, con la presencia de todos los rectores del país y de los directores de las escuelas, facultades, unidades académicas de medicina humana, se presentó un plan integral. Primer acuerdo, no se puede pensar únicamente en medicina humana, se tiene que pensar en ciencias de la salud. Es decir, logramos, por propuesta incluso de la UAS, que enfermería, química, odontología sean parte de este gran proyecto nacional. Segundo, se logra un avance importante, estuvo el director general del IMSS, también presente en la reunión, estuvo el subsecretario de Salud Federal, Arturo López-Gatell, y bueno, se presentó un proyecto integral en la lógica de hacia dónde vamos como país, qué es lo que necesitamos de las universidades públicas formar en nuestros jóvenes, además de los valores integrales, por supuesto, en la formación, en práctica clínica, etcétera, etcétera. Y además, un logro importante, un incremento en las becas, en los apoyos a los jóvenes que hoy en este momento en el país, un país sumamente complejo que vive una violencia muy fuerte, bueno, necesitan un incentivo un poquito mayor. Ahora, señor rector, en este regreso a clases presenciales, se arrancó ya el actual semestre, pero además con un par de problemas orgánicos directos que afectan a varios inmuebles, como usted lo mencionaba, no solamente incluso las lluvias recientes, sino también el problema de 2 años, digamos, de no tener ocupados los inmuebles, que es el tema de la falta de agua potable, un problema que viene incluso de administraciones anteriores, y unas fallas en el suministro eléctrico. Platíquenos, por favor, a la comunidad universitaria, cómo la rectoría ha estado atendiendo estos problemas. Falta de agua y el tema también, por supuesto, serio, grave, de fallas en el suministro eléctrico. En efecto, son dos factores que afectan a la sociedad, es decir, no es un tema de la universidad. La universidad no tiene, digamos, instalaciones propias aún para generar estos recursos. Quiero comentarles que estamos terminando este mes, estamos terminando una gestión muy importante que se hizo con la CENER para que podamos tener un sistema fotovoltaico sólido, fuerte en la universidad, y esto nos ayude, por un lado, sí a tener un mejor servicio, pero fundamentalmente a contrarrestar todo este daño que le estamos haciendo al planeta con el uso de energías limpias. Segundo, en el tema del agua, estamos también ya trabajando para que en el campus siglo XXI podamos tener una mejor captación de agua, de manera que podamos cumplir o cubrir, digamos, esta necesidad sin mejores dificultades. Efectivamente, estamos batallando porque después de 2 años, por decir en el caso de la luz, después de 2 años donde había un uso muy limitado de energía eléctrica en la región del campus hasta Morelos, bueno, regresamos todos, cañones, lámparas, computadoras, entonces llegamos en un solo día y chupamos lo que seguramente se hacía en meses, y hubo un bajón sustancial en el caso de la energía, de la Comisión Federal de Electricidad, que ya quedó reparado, y bueno, estamos ya trabajando de manera ordinaria. Perfecto. Bueno, rector, y entre otras cosas ya nos ha adelantado un poco sobre estos beneficios que tienen para los estudiantes, pero ¿podría puntualizar un poco más en lo que corresponde a comedores y a lo del transporte y ese descuento por lo que se van a ver beneficiados nuestros estudiantes? Sí, en efecto, aperturamos, firmamos un convenio con los transportistas. Yo quiero comentar aquí de manera muy rápida, es un proceso, una transición, estamos regresando a actividades presenciales todos. En esta lógica, los transportistas, junto con la universidad, tuvimos una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, en la que nosotros expusimos la necesidad de la universidad, ellos expusieron sus máximas capacidades y logramos un acuerdo para que los jóvenes paguen en esta primera etapa 7 pesos por corrida. Segundo, en el caso de las casas de estudiantes, aperturamos los módulos de las casas de estudiantes que tenemos en estos momentos
y ya se cuenta, ya están todas las casas llenas. De hecho, el domingo pasado tuve la oportunidad de estar revisando, supervisando todos los trabajos y también de dar la bienvenida a muchos jóvenes que de verdad, esa parte es la que motiva al rector, motiva a la administración para ponerle nuestro mayor empeño. Son jóvenes que si no fuera por esos servicios, difícilmente podrían estudiar, difícilmente podrían estudiar. Estamos ya listos con esos servicios y a todos los jóvenes que tengan una necesidad, se los digo de manera clara, que por falta de dinero no se queden fuera de la universidad. Perfecto, este ejercicio de los comedores estudiantiles, de las casas estudiantiles, es un esfuerzo extraordinario para un estado de la República de los más pobres del país en su ingreso de su Producto Interno Bruto. Y bueno, también la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo sabemos todos, es una de las universidades con mayor calidad, pero además a más bajo costo por alumno. Antes de despedirnos de usted, señor rector, ¿nos puede platicar los avances de estos festejos por el 190 aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas? Sabemos que hay una agenda importante que cubrir. Sí, en efecto, tenemos un sinfín de actividades académico-culturales en la universidad. Tendremos la próxima semana algunos eventos en la de ingeniería eléctrica. Tendremos muchas actividades que se irán dando a conocer de manera puntual. En esos momentos nos encontramos con una convocatoria que el Consejo Universitario, la Presidencia Colegiada y el Consejo Universitario, a través de la Comisión de Honor y Mérito, dieron a conocer para la entrega de preseas, para la entrega de un reconocimiento especial a todos aquellos universitarios que han logrado o que han impulsado el desarrollo de estas unidades académicas. Vamos, digamos, por etapas. En esos momentos estamos cerrando esta semana, cerraremos este proceso para que las unidades académicas nos hagan llegar sus propuestas. Debo decirlo, y lo digo de manera clara, abierta, a los exrectores se les entregará también este reconocimiento porque han dedicado parte importante de su vida a esto. Esa es la primicia, la vez que lo digo. Perfecto. A todos los profesores de cada unidad académica que proponga su consejo de unidad, se les entregará también. Con mayor trayectoria. Con mayor trayectoria, con ciertas características, pero además también generaremos en esta segunda semana una comisión que nos hará llegar algunos nombres de otros compañeros que, si bien es cierto, no fueron directores, que si bien es cierto, no cumplen seguramente con alguna antigüedad, no sé, también sean merecedores a este reconocimiento. Qué bueno, rector, porque creo que era una de las inquietudes que existía entre varios docentes. Y bueno, ya saben, está la convocatoria y bueno, las principales páginas de la universidad se encuentra ese link para más información. Perfecto. Bueno, para despedirnos, señor rector, a nombre de todo el equipo de comunicación social de la UAS, de nuestro director general Martín de Jesús Cardoso Pérez, que hace posible esta emisión, este nuevo proyecto, de varios proyectos que vamos a estar presentando en nuestra máxima casa de estudios. Como usted bien lo menciona, es una universidad ya muy grande y muy importante, donde se genera mucha información que es necesario que la sociedad en general conozca, y también, por supuesto, gracias a Leti Reyes, directora de Radio Zacatecas, a todo nuestro equipo, que hay un equipo detrás de estos micrófonos, al frente de cámaras, al frente de la producción, y bueno, pues, algo más que desea agregar usted, señor rector. El próximo 26 y 27 de septiembre tendremos un evento sumamente importante que daremos a conocer en los próximos días. No lo puedo hacer por diferentes factores, principalmente porque es un tema que depende del Consejo Universitario, pero será un evento internacional para celebrar nuestra universidad. ¿26? Leti, Martín, 15 minutos es demasiado poco para un programa tan importante. Hay que considerar, a petición del rector, que sea un poquito más. Bueno, vamos a considerar que sea un poquito más. Nos despedimos de ustedes, Alfredo Valadez Rodríguez. Bricia Luna Reyes. Y el rector. Muchas gracias a todos. Ahora esto sí fue. Que, como dicen, somos arte. Somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Muchas gracias. Esto es Panorama UAS.